Amigos, bienvenidos a Parallax Reviews. Estamos aquí esta vez en el jardín de pues una nueva ubicación que tiene Poe aquí en cerca de Mordor. Estamos muy contentos porque, pues bueno, yo ahorita yo acá explorando, ya me acabo de picar con una cactácea que tiene aquí Poe. Está con varias cactáceas aquí en el jardín. Rescatando este jardín y sí. Pues se ve muy bonito todo lo que está haciendo Poe. Y ahorita ya ustedes vieron al principio del video, un cortito ahí que hicimos con los personajes de los que vamos a hablar hoy, que son Sectauros, sí, de los cuales yo solo recuerdo haberlos visto que los vendían en Suburbia. Yo no sabía que existieran tantos, ahorita ya verlos en la mesa. Híjole. ¿Qué nos puedes platicar? Porque yo de verdad no recuerdo tanto, ¿eh? Lo que acabas de decir creo que es un poco grave y serio. Porque yo no recuerdo haberlos visto aquí, ni mucho menos en Suburbia y en París, Londres. ¿Cómo crees? Yo sí los llegué a ver en Suburbia. ¿Tú los llegaste a ver? Sobre todo me acuerdo mucho de este. Una locura, es una revelación que ahí me acaba de hacer, por lo cual tendré que hacer un reclamo estricto, porque yo jamás los vi. ¿Cómo y esto, crees? No, esto para mí es oro puro, es oro molido. Fíjate que yo recuerdo en el Suburbia este que queda cerca de nuestros rumbos, que es el de Buena Vista, que había, estaban las cajas, sobre todo por estos días del Día del Niño, había muchas cajas, estaba Star Wars, estaba Super Powers, estaba ya así como que apenas llegando Masters of the Universe, y enfrente estaba Sectauros. No, y eran cajas así como rectangulares, y eran así como del tamaño de las naves de He-Man. Ajá. Es lo único que recuerdo. Recuerdo que los dibujos eran muy parecidos a los del cómic que ahorita les vamos a mostrar. Así es. Pero no recuerdo caricatura, no recuerdo ese cómic, no recuerdo si hubo también otras encarnaciones. Ajá. Y por lo que estoy así apreciando en tu colección, pues también es como un influjo de Ray Harryhausen, ¿no? Como un influjo de aquellas películas, La Isla Misteriosa, todo ese tipo de ondas de insectos gigantescos. Y pues eso es con lo que a mí como que me queda. Yo sé que tú, que eres gran estudioso de los insectos y de los arácnidos y todo eso, para ti debe ser la locura esta colección, sí, ¿no? Sí, por eso ahora, a mis 44 años, me he dado a la tarea de encontrarlos y traérmelos. Fíjense amigos, de Parallax dice que Suburbia para Día de Niño, no lo dudo, porque en esos entonces Suburbia acababa de tener la transición de París-Londres, pues metía de todo, y trataba de establecerse, porque aún era mexicana, como una de las tiendas élite, para competir contra Liverpool y Palacio de Hierro. Claro, que nunca les funcionó, pero... No, pero en su intento lo hicieron. Uh-huh. Esta colección de Sectauros, yo las conocía que había llegado aquí. Uh-huh. Mi tía Tata, afortunadamente, pues, siempre se preocupó, siempre me procuró para que yo estuviese pues, contento. Ella fue, se jubiló como inspectora de zona de educación física de toda la ciudad. Entonces ella tenía a cargo en esos entonces pues, a todas las delegaciones de la ciudad y siempre, yo me imagino que 3 o 4 veces a la semana, ella, su zona, su ubicación, oficina de trabajo, era precisamente el sindicato de profesores del CENTE, ahí en el centro. Yo creo que dice centro histórico, en ¿no? En el piso de educación física. ¿Cuál es la sorpresa para mí, y lo recuerdo mucho, que para un Día del Niño, 30 de abril aquí en México, ella llega con una caja de zapatos y me dice, toma mijo, este es su regalo de Día del Niño? Híjole, yo no sabía qué era, yo sabía que, porque así me habían acostumbrado, que me llevaban mis tías, mis papás, mis regalos de Día del Niño. Y entonces cuando yo abro la caja de zapatos, que eran zapatos X marca, me encuentro con esta maravillosa
maravillosa mosca con un tipo con aspecto insectoide, y para mí es muy grato ver que tenía incluido este mini cómic. Para mí fue algo tremendo, fue algo que dije, pues esto no es He-Man. No sé qué colección sea, porque además la figura de esta criatura tiene peluche, emulando precisamente el pelo, las fibras esclerosadas que tienen los insectos. En este caso, esta mosca. Está en inglés, por supuesto. En ese entonces y ahora, pues no soy muy ducho en inglés. ¿Qué marca era la que los traía? Coleco. Coleco. La misma marca de figuras de Rambo. Y que también ellos sacaron una Atari pirata, ¿recuerdas? Que se llama el ColecoVision. Y entonces tú me dijiste en algún momento de la vida que era sorprendente porque Coleco se dedica a cuestiones electrónicas y a cuestiones en esos entonces para competir contra Atari. Sega, Atari y Nintendo habían sacado esta consola. El ColecoVision, ajá. ¿Sí? Y entonces, pues, puta, para mí es, se abre un nuevo panorama, empiezo a ver, y ahorita se los vamos a enseñar, como dice M, el mini cómic, yo ahorita se lo voy a dejar ahí para que lo revise, pero trae una mini historia, trae la historia de los Sectaurus, dónde se dan, en qué planeta, cuáles son los amigos, los enemigos, el nombre de cada una de las criaturas, y sobre todo, que se centra en el personaje del príncipe Dargon, que para mi sorpresa, es este. Fíjate. Entonces la Tata, sin querer, porque también me queda muy claro que la Tata no sabía qué demonios era, pero a ella le gustó. Cuando me lo regala, me dice, ¿sabes qué, hijo? Le quitaron las pilas porque necesita 4 pilas, tipo triple A. Y entonces, pues a ver si aquí tu papá tiene. Se las ponemos, ¿eh? Y cuál va siendo mi sorpresa, que las alas empiezan a aletear. Ok. Empiezan a emular el mecanismo de vuelo, precisamente de los dípteros, porque ya conforme fui creciendo me di cuenta que Dragonflyer es un díptero, es una mosca, y entonces tiene un par de alas móviles y otro par de alas que se llaman balancines para que puedan manejar la intensidad de velocidad. Justo esto te iba a preguntar, Po, ¿ya para este entonces te gustaban los insectos o fue gracias a esta colección? Sí, es que mi abuelito, el capo, él, yo siempre he dicho, él tiene la culpa, él es el responsable de que yo haya estudiado biología y que me gustaran los insectos. Yo tengo raíces allá en Apan, Hidalgo, y entonces él iba, viajaba constantemente a ver a la familia de por allá, a mi tío Anselmo, si a mis primos, si alguna vez ven este video, bueno, pues yo se los he recomendado, así que espero que estos perros sí lo vean, ¿no? Y entonces el campo me traía de los frascos de Nescafé, de esos gigantes de aquí, ¿no? Me traía un buen de bichos. Lo que encontraba en el monte, me lo traía. Para mí era muy sorprendente ver, pues, que todo se movía, todo tenía pelo, todo tenía patas, todo tenía alas, y que muchas veces hacían capullos. Porque además les ponía tierrita, ¿no? Y ahí me los traía. Entonces era una pesadilla para mi mamá y para justo mi hermana. Justo eso te iba a preguntar. Porque en ese entonces nuestro departamento, no sé el tuyo, pero el mío estaba alfombrado. Sí, sí, claro, en los 80s todas las casas estaban alfombradas. Era una alfombra verde de uso rudo. Sí, sí, sí. Y entonces, pues yo los sacaba y jugaba con ellos. Algunos escapaban, volaban, otros brincaban, otros me mordían, otros me picaban, otros se veía cómo se enterraban sobre la alfombra, ¿no? Y es que lo siguiente que recuerdo de esta colección es haberlos visto colgados algunos, porque hay uno que es nuevo que acabas de adquirir, colgados en tu cuarto. Entonces en mi mente de niño yo sí creía que era como de He-Man. Y hasta que tú me dijiste, no, es que son Sectaurus, ¿no? Yo, pues, en mi mente se dice, no, son... Porque yo lo relacionaba con Buzz Off. Claro. Y entonces así como que creía que tenía alguna relación y todo eso, ¿no? Pues yo tengo que reconocer que como diseñador y como consumidor de ciencia ficción, de cómics y todo eso, el diseño de los personajes es bastante bueno, es maravilloso. Y hace rato que me estabas explicando que sí tenía que ver con los insectos y con los antrópodos y que unos son de tierra y otros vuelan y todo eso,
A mí me queda claro que los que los inventaron también tenían un conocimiento. Un conocimiento, un previo conocimiento científico, por supuesto. Sí, con esa intencionalidad conceptualizan a estos personajes. Pasan los años, yo recuerdo, y la verdad es que sí, aquí me voy a ver muy petulante, pero lo tengo que expresar porque es uno de los recuerdos vívidos que tengo en mi mente. Yo les estoy diciendo que era día de mí. Tal vez no lo recuerdo, pero ese año de 1984. Ah, yo iba a decir 86. 84. Pues la tata me lo regala. Le dice a mis papás, ¿saben qué? Mis papás quedan maravillados cuando empiezan a ver el balanceo, la emulación de vuelo de estos dípteros. Y entonces dicen, ¿sabes qué, tatita? No seas mala, llévanos. Sí, sí, sí. Es que dice la tata, es que había muchos. Había unos de este tamaño, otros con alas, todos con peluche, y había unos más pequeños, pero traían unos insectos más chicos y traían acá rifles y pistolas, ¿no? Entonces mis jefes dijeron, no, no seas mala, llévanos. La cosa es que para ese fin de semana de Día del Niño, mi tía, mi reptía, nos invita a desayunar, precisamente a mi hermana y a mí, como festejo. Vamos a desayunar al recién abierto Vips de Revolución. Ok. De aquí está esos Insurgentes. Sí. Y ahora lo que es la Plaza Renato Leduc. Por la UVM, ¿no? Ahí, ese uh-huh. mero. Cuando yo me lo llevo, y ahorita lo vamos a mostrar, estos hectágonos grandes traen algo hermoso, único, que no me explico por qué no se ha vuelto a repetir. Un guante donde tú puedes meter tu mano, y entonces, como lo acaban de ver en este primer corto con el que abrimos este video, pues nosotros podemos emular y manejar estas marionetas. Sí, sí, sí. Entonces hay una interacción tremenda. Uh-huh. Que 2 años después, la zona tenebrosa de He-Man, bueno, la guarida de Ordak, uh-huh. emula precisamente con la serpiente guardiana. Por favor, vean ese video de hace un año. Sí, claro. Y también cabe mencionar, este también ya es remake, este video. Así es. Y pues vaya, estamos ya grabando en HD, en alta definición. El primer video que hicimos de Sectaurus, no sé por porque tuvo muchos problemas para la realización. Recuerdo que había piezas que no encontraba POI, y que también a la hora de editarlo la resolución no quedó como queríamos. Por eso este remake creo que va a estar muy chido, y aparte POI acaba de conseguir otras piezas que está mucho mejor. Y tenemos una pregunta que hacer acerca del material, y ahorita se las vamos a hacer porque necesitamos como su ayuda para que Pandy le ayude a restaurar esta figura. Y yo me ofrezco, si Po está de acuerdo, a la persona que nos ayude, que nos diga sobre el material o cómo hacer una reconstrucción de tal, si tú estás de acuerdo, o algún escaneo del cómic de Sectaurus. Sí, claro, creo que es. Y se los mando a su correo. Creo que es algo justo, porque es tú me ayudas, yo te ayudo. Uh-huh. ¿No? Es una asociación simbiótica, como lo que tenemos aquí. El ganar-ganar, que le llaman ahora. Ahora. Me recuerda mucho, Po. Pero y entonces, cuando yo me lo llevo para desayunar a ese Vips. Ah, claro. Pues yo era un niño de 8 años. Ajá. Yo me lo pongo, y desde que nos bajamos ahí en Insurgentes y subimos las escaleras y entramos al restaurante, hasta los cocineros salieron a ver este juguete, no. Esta figura, hombre, mujer, bestia, niño, monstruo que estaba presente ese día, salió a ver, a preguntar, a que se los enseñara. Fue un impacto tremendo. ¿Tú viste? Tal vez es algo que yo guardo muy presente en mi mente. Sí, claro. Y es que, ¿sabes qué? Yo insisto que muchas veces lo hemos dicho aquí en el canal, de que una disculpa por el ruido ambiental, pero estamos grabando en exteriores. Yo recuerdo que sí, yo ya estoy un poco cansado de que la gente hable tanto de los 80s. Sin embargo, hay que reconocer que en esa época los juguetes cambiaron. Ajá. Y la gente se sorprendía mucho al verlos, ¿no? Mira, porque a ver quién tenía o quién ofrecía mejor producto. Uh-huh. Para poder tener mayores ganancias. El rey era He-Man. Claro. Era indiscutible, era He-Man. Y entonces ocasionó que la competencia tratara de
mejorar. Sí, claro, claro. Y entonces lanzan... Como lo que vemos ahora entre Hasbro, Mecca, McFarlane. Así es, sí. Storm. ¿Y, que, Mesco, y que los beneficiados somos nosotros. Nosotros, el consumidor. Sí, sí, sí. A esto que nos gusta a nosotros, ¿no? Uh-huh. Lanzan figuras más grandes con articulaciones diferentes. Y esto, estas criaturas, estos artrópodos, porque son uh-huh. insectos, pero también tenemos arácnidos. Es un latino bestial. Sí, sí, sí. Bestial. Y que precisamente ellos dos me recuerdan a un superhéroe japonés llamado Kamen Rider. Ah, sí. Y dije, ah, ahorita que los vi, a lo mejor también por ahí hubo una influencia que, pues porque Coleco a fin de cuentas, pues al saber de videojuegos, tiene contacto con Japón. Ajá. Si me estoy equivocando, por favor, aquí abajo corrígeme. Y por corregirme no doy cómic, pero te agradeceré mucho tu corrección. Y sí, me recuerda a Kamen Rider, ¿eh? O sea, esta onda como insectoide, sí, como... Sí. Yo no sé de insectos, pero estas partes que son como sus abdominales, ¿cómo se llaman? De los insectos. Se llaman, para poder disectar, para poder estudiar a los artrópodos, que son arácnidos, insectos, ácaros, crustáceos, se les llama metámeras. Ok. Por metámera, dependiendo del artrópodo que tú estés revisando, en el caso de los insectos, encontraremos una cabeza, ajá, un tórax, ajá, donde van las patas y las alas, ajá, y un abdomen, que generalmente encontramos, depende de la especie, un aguijón, glándulas de veneno, okay, sistema reproductor y sistema excretor. Uh-huh. En el caso de los arácnidos es diferente, son cosas diferentes. Okay. En el caso de los arácnidos tenemos un prosoma y un opistosoma, donde el prosoma tendrá siempre, porque son arácnidos, sus dos pares de colmillos, ajá, ojos, y en el opistosoma será las patas, okay, y las glándulas de seda o glándulas de veneno. En el caso de los escorpionide, que son los alacranes, los escorpiones, presentan un telson, una extensión, ajá, y ahí vamos a tener ubicadas las glándulas de veneno. Y esta parte que dices, las enámeras, metámeras, las tiene Kamen Rider, y estoy viendo que también las tiene este personaje Pinsor, porque es un insecto, es un escarabajo. O sea, es que yo vuelvo a lo mismo, esto no lo hizo cualquier hijo de vecina. No, hay un conocimiento brutal, científico en entomología. Sí, 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 sí. En aracnología. Uh-huh. Entonces vamos a verlo, ¿no? Porque son personajes muy bien hechos. Hasta el color. Bandy me decía, oye, es que tienen un color tornasol. Y luego, es que, ¿qué crees? Que el exoesqueleto de los artrópodos al rayo del sol se vuelve tornasol. ¿Ah, sí? Precisamente por la proteína por la cual está fabricada y por los pelos que tiene, o estas metámeras que a veces están modificadas como en placas, uh-huh, porque es un exoesqueleto que protege sus órganos internos. Y que ahora ya lo vemos muy imitado en armaduras y, o sea, yo las he visto en la vida real, que ya las utilizan los equipos SWAT, uh-huh, y las he visto también en figuras de acción, uh-huh, también, que pues algunas ya son como muy exageradas, pero están basados en esta, en este caparazón, en esta como, sí, claro, en este exoesqueleto. Sí, sí. Físicamente hablando, pues tienen una resistencia tremenda, tanto la proteína que se llama quitina, ajá, que es la cual está conformada, amalgamada por sales minerales, y se endurece. Todos los insectos tienen una metamorfosis, y también los arácnidos, a eso se le llama ictisis, y entonces se tienen que endurecer con el oxígeno que los va a oxidar para volverse duros y volverse soportables y resistentes a las condiciones ambientales. Esta cuestión de física que se ha ido estudiando, se ha ido ocupando precisamente para la industria, como dice M, pues para fabricar mil y un cosas, uh-huh, incluidas pues estas armaduras de algunos soldados. Y ¿no? que también les llaman exoarmaduras, así, ¿no? Es, viene de exoesqueleto. Uh-huh. Fíjate. ¿Ah? Pasa el tiempo, en 1986, mi abuelita Chelito, ya lo he dicho en otras ocasiones, en otros videos, me lleva por primera vez a Estados Unidos, cuando yo tenía 9 años de edad. Uh-huh. Y entonces él, para mí era una locura, porque yo iba con la firme intención de traerme lo que pudiera encontrar de He-Man. Claro. Porque ya era lo mismo. Sí, 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 sí. Y entonces llegamos a Laredo, a Nuevo Laredo, uh-huh, cruzamos ahí en Matamoros, y yo creo que
no sé, a media hora estaba Laredo Mall. Entramos no por la entrada principal, por una de las que estaban de un costado de la plaza, un calor bestial. Yo nunca había viajado lejos de mis papás, ¿no? Nos fuimos en tren, imagínense ustedes. Me aventé como un día y medio entero, ¿no? Porque además a mi abuelita la hacían descuento porque era profesora. Yo era un niño, entonces me viajé gratis, ¿no? Para saber. Claro. Era un calor tremendo, tremendo. Yo recuerdo cuando pasamos por el puente, la frontera, llegamos ahí al consulado, a la aduana. Sí, claro, las aduanas. Ajá. Lo sellaron, nos revisaron, nos sellaron nuestro pasaporte. Bienvenido a Estados Unidos, pase. Tu abuelita ya había ido un millón de veces, pero será mi primera vez. ¿Cuál fue la sorpresa de que le pregunta a un policía, oiga, ¿para dónde está el mall? Aquí derecho y a la derecha te lo va a ver, gigante. Entonces es que nos perdemos y entramos por un costado del Laredo Mall. ¿Cuál va siendo mi sorpresa? Que cuando abren las puertas con sensor, en primer lugar me llega un trancazo de humedad. Sí, y hasta frío me dio. No manches. Pero en segundo lugar, vi, no les miento, un aparador como de 7 o 8 metros, porque era KB Toys. Ok, la extinta KB Toys, ¿no? ¿Y cuál va siendo mi sorpresa? Que el primer plano, lo que yo me encuentro, era a Dragon Flyer con Dargon funcionando. Lo tenían colgado del techo. Ajá. Y hacía esto. Wow. Peleándose contra el general Spydrax, estaban encontrando. Y abajo estaban las cajas azules, moradas, tornasoles, de Sectaurus. Tenían todos. Todos. Y en descuento además. Pero a mí lo que me gana, porque inmediatamente que veo ese aparador, pues le digo a la vuelta, bien, vamos a entrar. Sí, sí, mijo, pues a eso venimos. Claro. Entramos y como ya lo he dicho también en anteriores veces, lo primero que veo es Slime Pit con todas las figuras de He-Man y Eternia en el fondo. Y entonces pues dije, no, no puede ser, ¿no? Pues esto vengo. Sí, claro. Y me acuerdo que vi G.I. Joe, vi Mask, vi dos anaqueles enteros de He-Man que ya estaban de salida, estaban en descuento. Híjole, fue un sueño. Recordarás volver a vivir. ¿Qué pasaría si viajaras en el tiempo y le pudieras hablar al Po de ese entonces? ¿Qué le dirías que se llevara? Pues que me se trajera a los Sectaurus. Ya, Eternia en segundo plano. A Skellow, al Rey Random. Ajá. Y a los sets que vi en ese entonces a G.I. Joe. Es que bueno, lo mismo. Yo tenía que ir en esos entonces al pasado para cargar Eternia. Sí, claro. Porque la viejita no podía. Ya no podía. No podía traer esa... Pero esto sería lo primero que le dirías. 7 kilos. Sí, tráete los Sectaurus. No manches. Te vas a arrepentir, tráetelos. Ajá. No me compro ninguno. Yo me traigo muchas cosas de He-Man. Mi mamá me lo dice, me lo recalca. No te puedes gastar todo el dinero en juguetes. Tienes que traernos y traerles a la gente que cooperó cosas. Ok. Híjole, jamás regreso a ese KB Toys. No manches. No regresé. No manches. Fue el primer y único día. Ya no los volví a ver, pasaron los años, pasó el tiempo, hasta que en el año 2000-2002, yo ya conocía a mi amigo Fernando, me había platicado mucho de la mentada Lagunilla. Entonces yo decía, no manches, ahí en la Lagunilla venden trajes para bailables y trajes claro, de fantasía. Claro, ¿no? Sí. No, hay un tianguis de desperdicio alrededor del mercado, es más, cruzando el eje 1. Vete a dar una vuelta. Yo desconozco si antes de los 2000 existía uno. Dicen que sí, ¿eh? Yo recuerdo muy poco. Yo de la Lagunilla de niño recuerdo más electrónicos, por ejemplo. Ajá. Televisiones, videocaseteras y todo eso, ¿no? Pero juguetes, primeros usados, no recuerdo. Probablemente sí. Sí, pues eran parajes inhóspitos y desconocidos por mi persona. Y entonces, un día, un sábado, me atreví a ir, ¿no? Estaba vacío, entonces le dije a Fernando, oye, no manches, no hay nada. Si no, es que se me olvidó decirte que son los domingos. Bueno, entonces al otro día fui. Y entonces empecé a ir, empecé a visitar, empecé a dar mis vueltas. Y hasta que tiene resultado esa visita. En una esquina sobre Reforma, sobre la avenida Reforma, existía
hasta esos entonces un lugar muy bueno, gigantesco, mexicano, llamado Discolandia. Ah, claro, y que ahora es un Chedraui, ¿no? Ahí en esa cuchilla. Sí, sí, sí. Ahí era como de tres pisos, uh-huh, ese Discolandia, ¿no? Sí, 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 sí. Era maravilloso, pero pues en ese entonces ya se había ido a pique, ya había quebrado, y dejaron libre esa nave, ese edificio. Sí, 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 estuvo abandonado muchos años. Y entonces, ¿cuál va siendo mi sorpresa? De que ahí adentro también había puesteros. No. Cuando yo entro y empiezo a recorrer estos puesteros, me doy cuenta que tenían al único Centaurus que yo había visto después de 25, 28 años. Y me voy dando cuenta que tienen a Skulk con Tráncula. No. Y entonces le dije al cuate, oye, carnal, ¿cuánto? O sea, para mí fue un impacto, porque no los había vuelto a ver. Sí, sí, sí. ¿Y cuál es? 150. ¿150 pesos? Sí, me lo llevo. No manches. Y me lo traje. Es el segundo Centaurus que yo puedo conseguir después de 28 años. Claro, claro. Yo estaba bien contento. Como dice él, durante más de una década, porque mi papá sí me lo dijo, este está muy bonito, no voy a dejar que lo destruyas, vas a jugar con él, pero luego lo vamos a alzar y lo vamos a poner en el techo. Sí, 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 sí. Entonces, como dice él, durante más de una década estuvo colgado en el techo de mi recámara. Y pues sí, lo jugaba, a veces no, me daba flojera, y gracias a esa visión, ese acto visionario de mi papá, Dargon tiene completas todas sus armitas. Lo que se craqueló, lo que se rompió, se echó a perder, que es este trato que estamos proponiendo, son sus alas, las alas de Dragonfly. Me voy a acercar porque esta vez no tenemos camarógrafo, estamos volando así, nada más Po y yo. Es este material que, como bien comenta Po, es tornasol, es translúcido y es una especie de plástico. Si ustedes saben en dónde se puede conseguir, cuál es el nombre del material, pues yo personalmente les voy a mandar en PDF el cómic que acá tiene Po, y pues se los voy a escanear y se los voy a mandar yo personalmente en mi correo, se los mando. Y por favor, si ustedes quieren gozar de este, pues de este cómic, que sepan la historia de los Centaurus, pues platíquenme qué material ustedes sepan que sea este, porque es el número uno, ¿no? Este es el número uno. Ah, pues es lo que te iba a preguntar, que si había más. Yo asumo que es como el de los adornos de Navidad, pero si me estoy equivocando, por favor, pues díganmelo aquí en los comentarios y yo, a vuelta de correo electrónico, le responderé con el PDF de este cómic. Y pues sí, es este muy, muy, muy grato ver cómo todo está tan conservado. Aquí, pues, como Po dice, fueron apareciendo otros. Y quiero hacer como que la salvedad de que los lavaste, Po. Los sacudí, sí, a las figuras las limpié, los peluches no los he quitado, no los he lavado. Ajá. Solamente los cepillé para que estuviesen presentables, pero estamos hablando de que esto tiene más de 35 años. Justo eso te iba a decir, son 35 años y no parecen de 2 años, ¿no? ¿Eh? No, tienen más de 35 años. El peluche es de una magnífica calidad, al igual que el plástico, que no ha perdido precisamente este efecto tornasol. Uh-huh. El plástico de las alas, bueno, pues es inherente al paso del tiempo, sí, que sí, sí. Se vaya craquelando. Pero conforme fue pasando el tiempo, los empecé a ver en el tianguis del cascajo. Okay. En estos tianguis de desperdicio, uh-huh, incompletos. Uh-huh. Incompletos, de hecho, por eso tengo estos dos, que me salieron en 20 y en 50 pesos. Sí, claro. Este que está incompleto es el más, es bueno. Uh-huh. Y les voy a decir que se llama Mantor. Pues ahorita lo vamos a ver, ¿no? Pero fue el que me costó 20 pesos. Uh-huh. Y este otro malo, que se llama Skito, este me salió en 50 porque trae, afortunadamente, pues el carrillera, ¿no? Así es, este arnés. Conforme fue pasando el tiempo, los dejé de ver. Nunca me los había vuelto a topar casi completos, hasta hace 2 años, que es cuando yo puedo por fin comprarme al General Spydrax y Spider Flyer. Desafortunadamente no estuvo listo para este video,
porque Pan y Maravilla tiene al general Spydrax y lo está precisamente tomando en cuenta para hacerle fabricarle sus armas. Pero pues aquí podemos ver a Spider-Flyer. Y pues como les digo, ¿no? Son marionetas y tienen, cumplen este efecto maravilloso. Pues Sandy, si tienes por ahí la foto, si me la mandas a tiempo, la puedo incluir aquí en el video, donde están las animaciones de los personajes que hizo Poe hace rato. Y ¿me comentabas de esta figura o quieres dejarla hasta el final? Al final, okay. Sí. Okay. Pues este es Spydrax, lo puedo conseguir hace 2 años. Uh-huh. La verdad es que sí me salió caro, pero pues procuré de no verlo a verlo con una que otra armita y pues bueno, pues esto ya es un sueño, ¿no? Sí. Es onírico, pero pues lo puedo armar. Uh-huh. Y hace un mes, exactamente en otro tianguis de desperdicio, pues cuál va siendo mi sorpresa, que me encuentro a Pinsor con el escarabajo de batalla. Y completito, ¿eh? Y es el más completo, quitando a Darbol, que he podido conseguir. Y aquí pues podemos ver al buen Pinsor con su escarabajo de batalla. Es una maravilla, ¿eh? A mí me pega en lo sentimental, en lo emocional, en el gusto, claro. Porque son figuras de acción que yo tuve de niño, que deseé, que me acuerdo vi, y le pegan a mi pasión, que son los bichos. De estos que están aquí, ¿cuántos te faltarían para completar la colección? Estos que les voy a enseñar, que están aquí atrásito de este cómic, que pues bueno, es el número 1, pero los podemos ver. Este es el único catálogo que yo tengo desde hace 35 años. Entonces aquí podemos ver sus nombres. Estos son los que pues me faltarían. Me falta uno bueno y uno malo. Mi idea, mi intención es conseguir los más completos que se puedan con sus acompañantes artrópodos. Los he visto por ahí, pero no bajan de 1,000 pesos. ¿En serio? Sí. Y que ahora, bueno, pues finalmente lo que te cuesta un Miles Morales o un Hombre Araña, ¿no? Claro, claro, claro. La verdad es que yo sí le prefería invertir en esto. Aquí, pues tenemos sus nombres y cómo se veían en esos entonces nuevos. Hasta que, por supuesto, conozco al Pandy Maravilla y le empiezo a platicar de esto. Y en un aniversario, Pandy Maravilla me regala esta maravilla, que es el mapa del planeta Sectaurus, y pues un nuevo catálogo, ahora retocado, restaurado y en un papel resistente. ¿También tienes parche de los Sectaurus? Sí, lo tengo en mi chaleco. ¿Verdad? Pan y Maravilla me fabrica este emblema. Ajá, ¿no? Este nombre de los Sectaurus. Pues es uno de los primeros que yo le pido, ¿no? Y es uno de los primeros que le pongo al chaleco. Sí, claro, sí, aquí sí. Aquí en el pecho. Que ahora he visto que les llaman Battle Vest, así como chalecos de batalla. Ajá, bueno, esos que tienen parches como los tuyos ya les llaman Battle Vest. Pues mira, uh-huh. Es así. Entonces, Coleco pierde, es su debut y despedida. No vuelve a sacar más esta serie magnífica de los Sectaurus. Yo no entiendo por qué. Hay que ver cómo le fue en ventas, ¿eh? No lo sé. Hay varios videos acerca del por qué Coleco en general pierde, se va a la quiebra. Hay muy poquitos de Sectaurus. Yo me atrevo a decir que afortunadamente Parallax es el español, tal vez el segundo o el primero en tener algo de este tema. Hace 3 años volvieron a salir, fueron reeditados. Fue una buena intención, no recuerdo la compañía juguetera, pero ahora salieron de 3 3/4, 4 pulgadas. Entonces ya no es esto, no salieron las criaturas, solamente salieron los personajes con una infinidad de cambio de cabezas, de manos, de accesorios, pero por lo menos yo aquí en la ciudad, donde he ido a darme siempre mis vueltas, nunca los he visto.
Pues sé que nos ven en varias partes de México y afortunadamente también en varias partes del mundo. Si ustedes recuerdan algo sobre Sectaurus, algún dato extra que nos quieran dar, porque yo, pues así, hoy vine de alumno, hoy vine a aprender lo que está diciendo Paul, yo no recordaba nada, nada de esto. Y si ustedes tienen alguna memoria, por favor, coméntenos aquí abajo, porque sí, es como muy interesante, porque insisto, el diseño de personajes es muy bueno, el diseño del juguete como tal, la marioneta, pues habla de una ingeniería también. Sí, tremenda. Bien ejecutada. ¿Te puedes poner a Tráncula? Sí. Y a Skull, para que tú, fue el único que no enseñamos. Y es que bien. Espero que también no me posea el Chavo del Ocho. Hace rato les digo que me piqué. Tenías que llegar a sacarte los espíritus. Sí, pues sí, mira. Y aquí podemos ver cómo abre y cierra la boca. Y yo insisto, me recuerda mucho a Kamen Rider. Hasta sus antenas, sus ojos, todo esto que está aquí me recuerda a Kamen Rider. Pues tal vez por ahí hubo una demanda. Platícanos aquí abajo si tú te acuerdas qué sucedió con Sectaurus. Y creo que también de cerca nada nos falta mostrar a este. Estos dos. Que pues estamos hablando de estos diseños tan bonitos. Y yo de verdad, si los viera por ahí, no los hubiera reconocido hasta ahorita que los estás mostrando. Sí, pues ahora me abocaré a buscarlos. Pues yo te lo agradezco porque ahora ya los ubicaste. Ya los ubico. Híjole, ¿y este? Ah, y este pues tiene una historia. Tal vez ustedes lo recuerdan. Yo no lo recordaba hasta que me refrescó la memoria, pero pues obviamente es una copia, un clon del personaje principal, pero yo creo que para no infringir derechos, yo recuerdo, si no ahorita Po me va a corregir, que salía sentado manejando como un mecha, como un robot, ¿sí? Amigos, van a decir que qué consentido, pero la Tata, para un día de mi cumpleaños, llega con una caja de una olla express. Ajá. Y dice, toma, hijo, este es tu regalo. Y dije, oye, ya me sabía que así me regalaba la Tata mis juguetes. Ajá. Pero me sorprende mucho que era una caja de olla express. Y dije, bueno, ¿y esto qué es? ¿Ahora qué vendrá ahí adentro? ¿Quiere que cocine? que le haga sus frijolitos. Sí, sí, sí. Cuando yo abro esta caja, saco, yo creo como de unos 50 centímetros, sí, un robot Centauro blanco. Ajá. Blanco, sí, con un casco cromado. Ajá. Y unas alas impactantes amarillas, y la madre esa tenía pilas, funcionaba con dos pilas tamaño C, sí, de las gordas. Y entonces cuando se las pone mi papá, una maldita locura. El robot Centauro iba caminando, hacia sonido, tenía luces, podíamos quitar y poner las alas amarillas y movía los brazos. Sí, sí, sí. En un brazo traía un escudo rompemadre y en otro un hacha para romperle la madre a quien se le pusiera enfrente, pero venía manejado por este. Sí. Este era el piloto de ese robot. Pues sí, un mecha. Sí, claro, de esta criatura mecanizada. Estúpidamente lo rompí porque jugué con él. No, y era chino. Era chino. Jugué con él, fue compañero mío de muchas batallas, de muchas aventuras, con He-Man, con los Thundercats, con Dragonflyer, con siglo 31, con todas las colecciones que yo tuve. Lamentablemente llegó un momento en que el robot se partió, porque como dicen, pues era chino y la calidad no era del todo buena para que un niño de esos entonces, de esa edad, pues le diera de madrazo, ¿no? Que no por ser chino era barato. No era barato. Era caro. Claro. Yo nunca lo jugué. Era un armatoste gigante. Sí. En la cantidad de plástico y el mecanismo, pues valía un billete. No, y ¿sabes qué? Yo todavía lo llegué a ver porque se siguió produciendo. Yo creo que hasta más que los Sectaurus, sí, ¿eh? Sí. Porque yo lo llegué a ver todavía a principios de los 90. Sí. Y
pues ya tenía nuevos sonidos, tenía nuevas luces. Hasta nuevos colores. Nuevos colores, pero siempre fue caro. Sí, el original, el primero fue ese blanco. Ajá. Yo lo llegué a ver en negro también, en dorado. Ajá. Y ya, ya había una variación de colores. Ojalá, si nos están viendo por ahí la mafia china, ajá, que se dedica a hacer esto, saquen ese mole, no sean ojetes. Yo no sé si lo llegué a ver en alguna película ochentera también, ¿eh? Seguramente, sí, eran de los juguetes de esos niños que salían, ¿no? Por ahí, sí, sí, jugueteando. Sí. Y entonces, llegó el momento que mi mamá me dijo, ¿sabes qué? Esto ya no tiene reparación, se acabó y se fue a la basura. La gente que se sorprende de la cantidad, porque sí es una cantidad considerable, de figuras, de juguetes, de cosas que tiene Po, yo creo que hubiera sido el triple si sí, tu mamá no te hubiera tirado tantas cosas. Claro, cosas, no hubiera tomado esa decisión porque yo era un niño. No, y aparte... Decir, o se va esto, sí, o se va aquello, claro. Tú escoge. Uh-huh. Y entonces, híjole, pues muy a mi pesar y con mucho dolor, porque sí lo tengo que reconocer, pues decía, este, porque eran los chinos, porque así se fue mi colección de los halcones galácticos. No. Porque todos ellos, aclaro, eran de muy buena calidad, pero chinos. Me los compraban en el tianguis de Sullivan de los domingos. Ajá. Venían en bolsita, pero yo tuve por lo menos más de 14. Sí, sí, pero sí, así se tuvieron que ir. Sí, claro. Porque, claro, porque decía, bueno, es que son los Thundercats, pero son los que son originales. Ajá, ajá. ¿No? Sí. Son los Diablo, pero son originales. Híjole, estos son de mercadito. Algún día los voy a volver a tener, sí, madres. Ah, pero ahora los hipsters. No, es el bootleg. Es el bootleg, son difíciles. ¿Cuánto dijiste que viste al Barón Sierra pirata en el tenis del cascajo? En 800 pesos. Es que es el bucle, suena así, cabrón. Qué bueno. ¿No? Cuando costaban 25 pesos en el tenis de su 25 pesos con la inflación de ahora. Ajá. En ese entonces eran como 8 pesos. 8 pesos. Sí. 10 pesos, por eso es que tuve tantos. Sí, claro. Porque cada domingo mi papá me compraba uno o dos. Y venían en las piñatas. Sí. Y te los encontrabas en los mercado parques de Sonora. Ajá. Te los encontrabas en los parques porque los niños los dejaban. Sí, claro. Sí. Y entonces, la única figura con la que yo pues, me quedo, pues es con este. Con este piloto de ese, ajá, de ese robot. Sí, sí, ¿no? Sí. De ese centauro mecanizado. El tiempo se lo llevó. El tiempo se lo llevó. Sí, sí, sí. ¿Sale? Sí. Y entonces celosamente guardo el escudo, el hacha y la espada. Ok. Se acabó. Hace 2 años, cuando puedo conseguir a Spydrax y a Spider-Flyer, me encuentro a esta figura. Dije, híjole, híjole. ¿En cuánto la tienes? Es que es Centaurus. Es que es... Bueno, mira, no es Centaurus. Es como el bucle de los Centaurus. No, es muy difícil de conseguir. 500 pesos. Dije, ah, no. Pero si lo quieres con el hacha, 700. No. Dije, no, pues, chinga. Dije, no. No, pues, ni modo. Ni modo. Yo lo tuve y por güey lo perdí, por tonto, porque era un niño que jugó, me lo acabé. Resulta ser que hace una semana, saliendo de mi trabajo, saliendo de la escuela, en un día sábado, caluroso, a las 3:30 de la tarde, por mi camino de la escuela, se ponen unos puestecejos, también el desperdicio. Sí, sí, sí. ¿Cuál va siendo mi sorpresa? Que me lo encuentro paradito. Con un ñor que tenía, tiene, pues se pone solamente los sábados, un pedazo de plástico azul feo, ajá, con un buen de cosas, pero estaba parado. Fíjate. Mugroso, sucio. Dije, oiga, ¿en cuánto lo tiene? Él pensó que le estaba preguntando por un pollito de plástico. Ajá. Este lo tengo, no, ese no, el que está ahí parado. Ah, deme 20 pesos, joven. No manches. ¿Sabe qué, señor? Tenga 30. Sí. Gracias. Sí, claro. Yo estoy seguro, como se lo dije a Pandy Maravilla, que la tata me lo volvió a mandar en donde esté. De sus energías. Por Día del Niño. Otra vez regresó a mi mano por eso. Claro, claro. Qué bonita historia. Y entonces sí, 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 lo lavé en... todavía lo tengo que ir más o menos pulir. Ajá. Y ahora que pueda tener acceso a esa caja donde tengo sus armas... Uh-huh. Lo volveré a armar. Qué chido, qué chido. Pues esto, qué bueno que lo mencionas, porque pues Po está haciendo un esfuerzo, está teniendo una mudanza
paulatina, lenta, pero está haciendo pues hasta un inventariado de las figuras que tiene. Así es. No sabemos qué se haya desaparecido, pero no sabemos qué también vaya a aparecer por ahí. Así es. Y nosotros estamos mucho, muy contentos. A la expectativa. Sí, 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 porque pues si ya hace poco apareció una bolsa misteriosa, pues tal vez aparezca otra pues cosa por ahí. Otras cosas que yo daba por perdidas. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y ojalá que sí aparezcan muchas cosas. Y pues, ¿algo más que quieras comentar para cerrar el video? Bueno, pues, quise, yo le sugerí a Emma hacer este video aquí, en este jardín, el cual doy mantenimiento desde hace 2 años, y que pues ahora creo que viene muy ad hoc para el tema, porque 2-3 moscas, uh-huh. hormigas, hay una araña que tengo por acá que anda brinque, pero pues creo que vienen al caso también, porque precisamente están estas grandiosas figuras y grandiosa colección, están basadas en esto que mi abuelito sin querer influyó y propició en este resultado del adulto profesional que soy. Y qué chistoso, porque sin querer también, porque pues a mí me dice, ¿qué vamos a decir? Porque siempre preparamos, perdón, una como una escaleta, un guión, o algo así como para no sonar improvisados, como claro. Muchos de los videos que a veces andan por ahí. Pero esta vez le dije, ¿sabes qué? Pues no, yo soy alumno esta vez, ¿no? Pero qué curioso que tanto él como yo relacionamos Sectaurus con el Día del Niño. Ajá. Y mañana es Día del Niño. Mañana es Día del Niño. 30 de abril de 2022. Sí. Obviamente ustedes ya están viendo este video en mayo, porque ya pues tengo un proceso de filmación, de edición y todo esto, ¿no? Pero mañana aquí en México es Día del Niño, y pues qué mejor regalo para ustedes del Día del Niño que recordar estos Sectaurus, que sin querer, queriendo, diría Chespirito, tanto Po como yo lo relacionamos con este día. Así es, fíjate. Pues muchas gracias, Po, gracias. Muchas gracias por el espacio. Gracias, Una disculpa si se metieron muchos ruidos, pues sí, sí hay un proceso de reconstrucción aquí, ustedes pronto lo van a ver, y pues yo le deseo a Po que aquí sea el primero de muchos videos, te deseo. Sí, yo creo que sí. Como mucho, mucho éxito en esta nueva aventura. Gracias, creo que es una buena escenografía. Sí, sí, ¿no? sí. Y ya estaremos ofreciéndoles. Quiero aprovechar también este jardín para tomar fotos. Así es, que próximamente cosas verán en el canal. Así es. Y vamos a mostrar. Y pues muchas gracias a la gente que nos ha comentado el video de la Liga de la Justicia. Gracias, amigos. Voy a hacer una lista, lo prometo, porque... Para decirlos, mencionarlos sí, a todos. Los claro. nombres, porque luego a veces que pues la memoria no me da. Perdón, yo sé que a lo mejor suena petulante, pero no es por ahí. Preparo videos con Po, preparo videos con Humberto, a veces los que hago con Alex Santiago, ahora de Mujer Maravilla, los de mis reseñas de cine, y a veces son tantos datos que los nombres se me cruzan. Pero les prometo hacer una lista para la siguiente semana y mencionarlos uno por uno para que sepan que los leo, que tomen en cuenta sus opiniones, que tomen en cuenta sus así comentarios. Es. Y Po también los contesta también. O sí, sea, yo los contesto. Él pues también se mete. Me tardo, pero los contesto. Sí, claro. Y pues muchas gracias, Po, de nuevo gracias. Por invitarnos. Y nos estamos viendo ya en mayo, que es el mes de He-Man en claro, Parallax. Claro. Gracias.